más guapa y un poco más lista. Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón, preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita. Y al verte lanzar un bostezo al cristal, se inunda mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tu aparentada vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker. De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para, te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Este 11 de marzo me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente, te beso en los labios. Dice que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. 11 de marzo del 2004. Me transporté a ese momento y soñé. ¿Soñé o lo vi?